Buenos días, gentecica. Hoy tenemos nuestro primer tutorial de costura. Un vídeo que creo que sirve para todo el mundo. Sobre todo creo que llega la gente aquí buscando cómo arreglarse el bajo de un pantalón, porque es algo muy común, a todos nos quedan largos los pantalones. Entonces hoy os voy a explicar cómo coser a mano. Os voy a contar cuatro puntadas básicas de coser a mano. Hay muchas, pero bueno, las básicas, las más sutiles, las que más vamos a usar. La primera es la de coser recto, normal, unir dos telas. Luego, cómo rematar los bordes para que no se deshilachen, el sobrehilado que se llama, el hilvanado, que el hilvanado es algo que yo no suelo hacer, pero antiguamente se hacía mucho y creo que puede ser útil para la gente que está empezando. Es una costura que se hace rápida y floja para luego coser la máquina encima y te da como un poco más de seguridad. Y la costura escondida, que es como la puntada escondida, que es como para hacer unos bajos, arreglar los bajos de faldas, de traje, de cosas así como más elegantes, que no queda bien que se vea el hilo, ¿no? Que quede como escondido. Los materiales que vamos a necesitar son aguja, hilo y un cacho tela. Cualquiera, un retal, un trapo. Si es una tela un poco así gordita, que no sea muy fina para empezar, mejor, porque es como más fácil de manejar. Una tela de algodón, un trozo sábana, por ejemplo. Si es blanco y el hilo negro, mejor. O sea, que haya contraste para que podáis ver bien la línea, cómo se ha quedado. También es interesante un trozo de papel. Os voy a enseñar un truco para hacer las puntadas iguales. Creo que nada más. Una regla para medir, o la cinta métrica de costura también os vale para hacer el truco del papel. Y buen pulso. Bueno, aquí tengo un pantalón viejillo. Lo voy a usar de muestra porque es parecido al pantalón vaquero. Es como una loneta, estampado de flores. Y lo voy a cortar para hacer un simulacro de debajo de pantalón, porque es un tono claro y voy a coser con hilo oscuro para que veáis la línea. Es importante la plancha también a la hora de coser. Planchar tanto antes como después os puede facilitar. Si vamos a hacer el bajo, que es vuelta y vuelta, podéis, si solo lo vais a hacer una línea así, podéis medir con la cinta. Está un poco rota mi cinta. Tengo que comprar una nueva. Podéis poner a 2 centímetros si os sentís más seguros, o 1,5 para coger el bajo. Entonces, haríamos aquí un sobrehilado, que es el segundo tipo de puntada que os voy a enseñar, y luego hacer la línea de puntada normal por aquí, que la haríamos por el derecho, que es por donde se va a ver bonito, o vuelta y vuelta, así, y así os ahorramos el sobrehilado. ¿Qué ocurre? Cuando cosemos a máquina queda bien por los dos lados, entonces puedes seguir esta línea. Si vas a coser a mano una línea recta y la tienes que hacer por este lado, que es por donde queda bonito, tienes que ir intuyendo la línea que hay debajo, o podéis pintarlo con una tiza, podéis pillarlo con alfileres, podéis plancharlo, se puede hacer el hilvanado, que es el tercer tipo de puntada que os voy a enseñar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, la puntada normal, voy a hacerlo así a lo loco, sin solo para enseñaros, a ver. Primero vamos a enhebrar la aguja. Voy a coger una aguja muy grande para que se vea bien, pero coge una aguja normal, ¿eh? Mirad, mi aguja gigante. Es muy gigante, ¿eh? Que esto no es lo normal para usar para coser a mano. Una agujita normal pequeña, pero creo que igual a la hora de enseñar se ve peor. Hay dos formas de coser. Hay gente que le gusta coser con el hilo doble, como que quizás sí es más resistente la costura, no sé. A mí me gusta usar el hilo siempre, me parece más limpio y se hacen menos enredos y menos nudos. Cuanto más largo tengas el hilo, más nudos se te pueden hacer, o sea, más se te puede enredar. Entonces, una medida así buena, pues no sé. Como así. No sé cuánto será esto, 30 centímetros. Y luego cortamos. Si vais a usar el hilo doble, habría que coger los dos hilos aquí a la vez y hacer el nudo aquí. Ahora os voy a enseñar cómo se hace el nudo. Pero yo, como uso el hilo simple, me parece más limpia la costura, más bonita. Si tenéis un hilo suficiente resistente, creo que no hace falta poner hilo doble. Pero bueno, si os sentís más seguros con hilo doble, hacedlo con hilo doble. Hacemos así y luego se arrastra así entre los dedos y el nudito se echa así para atrás y se hace solo, ¿veis? Vale. Dejamos un trozo así como de 10 centímetros entre el nudo y el segundo hilo y luego iremos tirando. Bueno, vamos a hacer la puntada. La puntada es, se mete
hacemos una distancia de lo que queremos que sea la puntada, yo que sé, un par de milímetros, por ejemplo, y volvemos al punto donde la hemos metido y hacemos el doble por atrás. O sea, los milímetros que hayamos dejado aquí, pues por ejemplo en este caso creo que son 3, otros 3. Todo esto pues ya veis que es a ojo, pero ahora os voy a enseñar un truco para hacerlo midiendo. Volvemos otra vez así. O sea, es volver para atrás 3, avanzar 6 por debajo. Bueno, digo 3 como si son 2, como si son 4, o sea, el tamaño de puntada que queráis. Yo lo estoy haciendo un poco grande para que se vea más claro. Bueno, por detrás queda así. Queda como doble, ¿veis? Hay que tener cuidado con la tensión del hilo, que quede suficiente tenso para que pille la tela, pero no tanto como para que frunza, porque si lo aprietas mucho, se frunce así un poco. Entonces, ahora os voy a enseñar el truco para poder seguir las líneas. Podríais hacerlo poniendo esto aquí, pero es como más, lioso, ¿no? Que tienes que, por ejemplo, en este caso, si quiero contar hasta 2 para atrás y luego otros 2 para adelante, tengo que poner, sacarlo por aquí. Es como difícil porque tienes que ir contando en cada puntada, ¿no? Uy, ¿veis? Se me ha enredado la cinta. La voy a sacar. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo un truco con un papel, con piquetes. Os voy a enseñar un truco con un papel para que os queden todas las puntadas iguales y para poder seguir la línea también recta. Podéis hacerlo pintando con una regla y con una tiza vais poniendo los puntos, que también se puede hacer así y así queda recto. Pero hay un truco con un papel. Voy a dejar aquí, voy a buscar un papel. Bueno, tengo aquí el papel. Vamos a medir. Por ejemplo, voy a coger el ancho de la cinta. Lo pongo al borde y hago una línea aquí. Mejor con una regla, porque la cinta la tengo un poco curvada ya que está viejilla, ¿eh? Pero bueno. Está viejilla encima, como los niños la usan para muchas cosas. Está pintada. Está hecha polvo. Vamos a cortar. Y en este papel vamos a hacer unas líneas, unas marcas. Pues por ejemplo, cada 4 milímetros, le voy a hacer unas puntadas un poco grandes. En el 4 le marco, en el 8 le marco, en el 12 le marco, y así. 2, 1, 2, 3, 4. En el 20, en el 24. Así. Así irías marcando, a ver que os lo voy a acercar. Irías marcando toda la línea y luego vamos a la prenda. Bueno, voy a empezar una nueva, que es otra distancia y otra medida. Voy a hacerlo con hilo doble para que veáis la diferencia. Voy a hacerlo en este lado. Pondríamos el papel aquí, un poco más dentro, que lo he puesto un poco grande, y así podemos seguir la línea. Si esto lo pones al borde, puedes seguir la línea. Bueno, imaginaros que lo he hecho completo. Voy a empezar aquí porque he hecho solo un trocito para enseñaros. Si no queréis que se vea el nudo, incluso lo podéis poner, empezar así por debajo. Pinchamos en la siguiente línea y sacamos en la siguiente. Volvemos atrás, avanzamos a la siguiente. Lo malo de que vayan dos es que hay que ir emparejándolas. Volvemos atrás y sacamos por el siguiente punto. No sé, está con Aya.
ella. Enseñar cómo rematar el final. Para rematar, para terminar la costura, depende del lado que quede a la vista, haremos el nudo en un lado o en el otro. Por ejemplo, si quiero que este lado, que es el que queda para afuera, entonces cojo la línea anterior y hago un nudo con el hilo así. Lo puedo pasar dos veces o tres para que quede mejor, más reforzado. Lo puedo hacer dos veces si quiero, otra vez otro nudo. Bueno, ya lo podemos cortar. Vale, vamos a por la siguiente puntada. Bueno, vamos a hacer el sobrehilado, que es una... A ver, espera, que voy a hacer el nudo otra vez. Sobrehilado, cuando se hace a máquina, se puede hacer con un zigzag de la máquina normal o con una máquina especial que es para sobrehilar, que es la overlock. Se hace para que esto no se vaya, porque si tú esto lo dejas así, con el tiempo y con el desgaste, se va a ir deshilachando y puede llegar a la costura y abrirse y romperse, ¿no? Entonces vamos a sobrehilar casi todos los bordes de costura, sobre todo los que van por dentro. Ah, mira, aquí está hecho un sobrehilado y se ve. Es esto. Este está hecho a máquina, claro. Pero vamos a intentar imitar algo así. Y lo que hacemos es ir poniendo líneas, que vamos a hacerlo también con uno de estos, ir siguiendo los puntos, o también a ojo, porque esto, como no es algo que se vaya a ver, suele ir así por dentro de las prendas. Tampoco tiene que ser perfecto, me refiero a la distancia entre las puntadas. Simplemente es así, ir poniendo para que esto sujeta los hilos. No hay que darle tampoco mucha tensión, aunque si queréis darle tensión apretando se os doblará y tampoco pasa nada, ¿eh? El sofá. Sí. Ya veis, esta puntada es muy sencilla, no tiene mucho misterio. Simplemente para sujetar los hilos para que no se nos deshaga la tela. Hay telas que deshacen más que otras. Por ejemplo, las telas elásticas normalmente no necesitan sobrehilado. Las de tela de camiseta. Se suele girar un poquito la tela sobre sí misma y no se suele deshacer. Pues eso, así. Es bastante fácil. Vamos a por el siguiente. Os remato esto para que lo veáis y os acostumbréis a verlo también. Bueno, ahora vamos a hilvanar. Para hilvanado no hace falta hacer nudo normalmente. El hilo de hilvanar suele ser otro. Yo es que no hilvano. Se hilvanaba antiguamente, porque como que antiguamente las prendas que hacían, no sé, lo hacían con más trabajo, como más perfecto. Hoy en día se usa la técnica de piquetes para juntar unos tejidos con otros. Pero para cuando eres principiante, hilvanar es interesante, porque te sujeta la tela. Y te da seguridad sobre todo, ¿no? Que es importante. A veces no nos fiamos mucho de nuestras propias habilidades. La plancha es muy útil también. Si tú planchas esto y esto ya sabes que se va a quedar así en su posición, que no se te va a mover para arriba o para abajo. Y luego silvanas, además, tiene una doble sujeción. El hilvanado es hacer simplemente meter y sacar. Así, bastante separadito. No tiene, da igual, porque es un hilo que luego vamos a quitar. Entonces suele ser un hilo especial de hilvanar que es más blando, que se parte más fácil y además lo dejamos flojo. No tiene que ir como una costura normal, hay que dejarlo flojo. Incluso si dejas un poco, por ejemplo, si yo hago así tres rayas y le dejo aquí incluso un poco así, porque no quiero que me haga ningún tipo de tensión en la tela. Simplemente que la sujete. Hay un hilvanado que es para sujetar telas, pero hay otro que es para marcar telas. Por ejemplo, si yo tengo dos derechos de
para hacer una camisa, por ejemplo, ¿no? Que tiene dos lados. Y quiero marcar una línea por la que quiero coser después. Puedo hacer un hilvanado así. O sea, hay dos tipos. Este, que es para juntar la tela y luego yo por aquí le paso la máquina de coser. Como que me sirve de guía y de sujeción. Y luego hay otro tipo. Si yo quiero marcar una línea, por ejemplo, donde va a ir un bolsillo, hago un hilvanado de estos, luego abro la tela así y corto por aquí dentro. ¿Veis? Quedaría así, marcado por este lado. ¿Veis la línea? Entonces luego a la hora de poner yo que sé, cualquier detalle o remate o lo que necesitemos colocar, si tenemos que colocar por ejemplo un bolsillo justo en esta línea, nos sirve de guía. Vale, os voy a hacer una y luego pues te habría que quitar los hilos, que es así como pellizcando. La siguiente puntada es el bajo escondido, que paso lo voy a hacer otro trozo porque esto ya es un desastre de... Voy a coger el otro bajo. Vale, ahora os voy a hacer un bajo escondido. Voy a poner otro hilo otra vez. Para hacer el bajo escondido tiene que ser el hilo del mismo color que la prenda, claro, porque de lo que se trata es que no se vea. Y normalmente se hace con un sobrehilado, o sea, primero haces el sobrehilado. Mira que tiene agujero grande. Y no veo. Entonces, lo primero que haríamos sería sobrehilar el borde. Este está mal cortado, bueno, imaginaos que es recto. Sobrehilar el borde y luego lo ponemos así. Lo plancharíamos para que nos quede bien rectito y no nos equivoquemos. Y luego, a ver, yo suelo coger aquí, empiezo por la costura y así dejo el nudo ahí dentro. Y luego, se puede hacer de dos formas, se puede hacer así, porque yo he visto hacerlo así, que lo van haciendo así. Coges solo un hilo de la tela. ¿Lo veis? Y luego lo paso aquí. Esta es una costura un poco delicada, porque no hay que hacerla muy cerrada, tampoco demasiado abierta, porque corres el riesgo de que metas el pie y se te mete el dedo aquí y te cargas el hilo. Es una costura un poco delicada, pero queda muy bien en trajes, en prendas que son más de vestir, para bodas, yo qué sé, prendas así como más elegantes, que queda feo que se vea la costura. Que quizá, pues bueno, no sea algo que vayáis a usar mucho, pero está bien saberlo. Se puede hacer una costura invisible. Y es así todo el rato. Coges solo un hilo. Que claro, si el hilo que estamos usando es del mismo color que la prenda, no se va a ver. Queda absolutamente invisible, no se nota nada. Y no hay que tirar mucho porque si no, sí que se mete el punto para adentro. Miráis, ¿veis cómo queda? No se ve nada. Y eso que este hilo es de otro color. Y luego cuando llegamos a la otra costura, aquí aprovecho y hago un remate más. Como tiene esto, que no se va a ver por el otro lado, pues aquí aprovecho y lo remato bien. Y le hago nudos y tal, pues para que la prenda quede, o sea, para lo que es el bajo, por lo menos en las dos costuras, tenga un agarre más fuerte. Y bueno, seguiríamos por el otro lado, pero bueno, para enseñaros ya vale. Mira esto qué bonito que me lo regaló una suscriptora. Mira qué chulo, un alfiletero. ¿Veis? No se ve nada. Si sería blanco, mejor. O sea, si sería el mismo tono de la tela y luego un planchadico y queda nuevo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya resultado útil, que os haya resuelto ese problemilla que tenéis por ahí para hacer algún arreglillo, para estrechar un poquito la camisa, para coser el bajo el pantalón. Pues son cosas así pequeñitas, se puede solucionar en un momento. Y si sabéis la técnica es fácil y rápido. Practicar, si veis que os sale torcido, porque todo se hace con práctica. Nadie nace sabiendo y nadie le sale recto a la primera. El ojo de la modista se hace con la práctica. Y bueno, el siguiente vídeo será ya con la máquina.
os empezaré a enseñar desde lo más básico, porque hay gente que no sabe ni rellenar la canilla, ni enhebrar la máquina. Tengo algún vídeo ya hecho, tengo que mirar, porque son de hace 2 o 3 años y no me acuerdo exactamente qué es lo que hice. Creo que enhebrar la máquina, sí que hice el vídeo de enhebrar la máquina. Hice uno también de que si tenéis la máquina guardada hace mucho tiempo, conviene engrasarla y limpiarla porque quizá tenga polvo por dentro y esté un poco desengrasada. Conviene hacer esto, ¿no? Una limpieza y engrasar la máquina antes de empezar a coser. Entonces, os pongo los enlaces en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo vídeo.